Yo entré al teatro musical por Christine Dae en El Fantasma de la Ópera. Estaban haciendo unas audiciones abiertas y pues yo fui sin conocer demasiado del tema, debo decir. Para mi sorpresa, bueno, en primer lugar tuve que pasar la serie de más audiciones en toda mi vida que haya yo hecho. Fueron callbacks y callbacks y callbacks, y después me parece que de 6 o algo así, pues ya me dijeron, sí, tienes el rol de Christine y como titular, entonces pues ya me quedé muy, muy feliz. Se abrió la posibilidad, perdón, de audicionar para El Fantasma de la Ópera. Vi que también se requería una voz más o menos como de un tipo de mi voz, y dije, bueno, pues venga, vamos a audicionar. Y empezó el periodo de audiciones y audiciones más largo de la historia para mí, o sea, muchísimos callbacks antes de que finalmente, wow, estos 6 callbacks de la misma obra me dijeran, sí, tú tienes el rol principal como titular, ¿no? Entonces, pues ya estuve muy, muy feliz y muy contenta. Inicié esta temporada que duró más de un año, que fue así toda una escuela, ¿sí?, para mí, aparte, sí, justamente por lo que menciona, porque tiene unos requerimientos un poquito diferentes, porque hay que estar semana tras semana sobre el escenario, ¿sí?, muchas veces. Entonces ahí empieza uno a lidiar con otro tipo de cuestiones, cómo seguir manteniendo la técnica vocal, cómo no cansarse, y a la par también cómo estar viendo otro tipo de expresiones también artísticas. Entonces, de punto de allí hacia atrás, de haber convivido solamente con cantantes clásicos, yo de ser una cantante clásica, ahí se diversificó absolutamente todo y empecé a apreciar muchísimo también el canto de todos los cantantes y de la formación que tienen y de la única que tienen, de la disciplina que tienen en el teatro musical, de bailarines, de todo, ahora sí que todo el aparato teatral y de cómo funciona, ¿no? Ahí ya empecé a verlo de una manera tangible, de una manera. Entonces, en aquel entonces, ahora ya han cambiado las cosas, ¿no? Pero en aquel entonces, los cantantes clásicos que nos metíamos a hacer teatro musical éramos un poquito criticados. Debo de decir, era así como de, pero ¿cómo va a hacerlo? ¿Sí le va a aguantar la voz? Ay, ¿cómo va a ser? ¿No? Y bueno, pues ahí estábamos y dando guerra y luchando por mostrar un buen sostenimiento también de la técnica, etcétera, etcétera. Y sí, sí que lo puede uno hacer. De los primeros trabajos que tuve en cuanto terminó la temporada de Fantasma de la Ópera fue los solos de soprano del Requiem de Brahms, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no únicamente mi carrera no terminó, sino que me fue mucho mejor. No, lo digo mitad en broma, mitad en serio. En realidad, a partir de ese momento, empecé a fijarme en otras expresiones vocales y me empezaron a llamar mucho la atención desde el punto de vista docente. O sea, ahí ya medio que ponía yo ojo en cómo le puede uno hacer para hacer tal cosa, cómo le puede hacer uno para combinar tal otra, pero después de eso, ¿cómo puedes regresar a cantar un Mahler o regresar a cantar un Mozart? O no, también a la gente que no le interesa, sino que se va más por ese rumbo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a mí me abrió como mucho la mente, ¿sabes? Y pues hice amistades entrañables, en fin, sí se hace como una familia teatral, ¿no?
No esperes más y disfruta esta fascinante leyenda. El fantasma de la ópera. Y de ahí también surgieron surgió después la oportunidad de que empezaras a hacer doblajes. ¿Fue a partir de eso también un poco? Sí, sí. Porque sí, la sí. Maestra también ha hecho doblaje para Disney, para solo para personajes de Disney, y también has hecho el no solo la parte cantada, sino también de la voz como tal, el doblaje. Es correcto. Sí, eso surgió porque siendo yo titular de Gol iba a grabar el disco, la versión en español, la primera versión en español de El Fantasma de la Ópera oficial, digamos, para la firma Sony, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Sí. Luego les cobramos. Luego le cobra Sony el comercial. Entonces ahí estábamos grabando, ¿no?, el musical, y el ingeniero de audio de esas sesiones se acercó y me dijo: tú tienes voz para doblaje, tienes posibilidad de utilidad en la voz para hacer esto también. ¿Te interesaría hacer pruebas? Cuando llegase un personaje que creo que te pudiese quedar, le dije: sí, claro. Entonces empecé a hacer pruebas también, así como todo el mundo. Y empezó otra etapa muy divertida para mí, con mucho gozo, porque empecé primero haciendo coros. Entonces nos reuníamos. Hay varias personas para hacer coros, entre cantantes clásicos y cantantes de teatro musical y cantantes pop y actores y todos, ¿no? Todo el mundo revuelto como una gran familia diversa. Aprendí también otras cuestiones y empecé a hacer pruebas también para papeles que pudieran quedarme eventualmente, hasta que ya quedé en uno, digamos, como yo, como personaje, ¿sí? Y eso fue en el Jorobado de Notre Dame 2, en un papel de Madeline. Y a partir de ahí, esporádicamente, bueno, pues así yo también ese camino que me da muchísimo gusto. Sí, haciendo la mala, en Enredados, en Bella y Bestia, la señora Pop, Mary Poppins, la segunda, qué bueno, personaje maravilloso. No esperes más y disfruta esta fascinante leyenda. El fantasma de la ópera. Descúbrelo.